Primeramente quiero darle gracias a Dios pues por este momento que esperaba pues que llegara, y quiero darle gracias a toda la familia de mi esposo y a mi familia pues, que me acompañan. Pues, yo sé que para el hombre es imposible, para Dios es imposible. Le doy gracias al Señor por este momento que se llevó a cabo. Darme la oportunidad de conocer a este hombre. Ya me he hecho feliz al lado con él y con mis hijos también. Le doy gracias a él. Gracias. Okay. Todos están reunidos, ¿verdad? En este hogar para celebrar este día, la ceremonia civil. Manuel Bautista y Paula Durán. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y en este momento, viene hasta este foro, o hasta este estrado, Paula Durán, el brazo de su hijo. Manuel y Paula han venido hoy delante de mí como ministro del Señor y por la autoridad que las leyes que alcanzan me confieren para unirse en matrimonio civil. Sí. Dijeron que sí. Discúlpenme que estoy un poquito emocionada, pero es que son mi familia. Quiero tomar un tiempo para darles un consejo. Bájale un poquito, hijo. Sí, bájale. Dale, gracias. Este consejo, yo no puedo unir a nadie en matrimonio sin darle este consejo. Ustedes hoy están tomando un paso muy importante en su vida. Y es el paso que toda pareja debe de tomar, que es unirse en matrimonio. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quienes se casan han decidido este estado honroso. Así es. Y muchas de las veces cuando se habla de mancilla, pensamos nada más, ¿verdad?, en la cama, en el cuarto, pero es toda la casa. Ahora este día ustedes están dando, honrando su casa, honrando la familia. La gente piensa que el civil no vale. Yo quiero aclararle esto a todos.
quien te casa es la ley. La iglesia bendice y publica. Nos presentamos delante de Dios. Pero gracias a Dios, yo soy pastora para la honra y la gloria del Señor. Así es de que lo vamos a presentar delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero preguntarte, Manuel, a ti primero. Manuel Bautista acepta como su legítima esposa a Paula Durán para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios. Sí. Promete respetarla, amarla, cuidarla y estar junto a ella hasta que Dios nos llame a su presencia. Sí. Paula Durán acepta como su legítimo esposo a Manuel Bautista para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios. Sí. Promete amarlo, respetarlo y cuidarlo y estar junto a él hasta que Dios nos llame a su presencia. Sí. Dijeron que sí. Los están escuchando. ¿Quién trae los anillos? Este matrimonio es sin anillos. ¿Ah? Quiero que le des el anillo a Manuel primeramente, el de Pablo. Ellos ya se prometieron amarse y respetarse. Ahora el paso a seguir es a la colocación del anillo. Yo quiero, Manuel, que le repitas, Paula. Paula. Con este anillo. Con este anillo. Me caso contigo. Me caso contigo. Que este anillo. Que este anillo. Sea el símbolo. Sea el símbolo. Puro. Puro. E inmutable. E inmutable. De nuestro amor. De nuestro amor. En fidelidad. En fidelidad. De esta promesa. De esta promesa. Que hoy te hago. Que ahora te hago. Y le pones el anillo. En la mano izquierda. ¿Te quedó, doña Paula? Para que no lo pierdas. Ahora quiero que le dé el otro anillo a Paula, por favor. Y quiero que lo vea y dígale, con este anillo, Manuel. Con este anillo, Manuel. Me caso contigo. Me caso contigo. Que este anillo sea el símbolo, puro, e inmutable de nuestro amor, en señal de mi fidelidad y de mi amor por ti. Y le pone el anillo. En la izquierda. En el dedo anular. Ya se repitió la mía, Pablo. No. En la derecha la quiero poner. Ya dijo que sí. Ahora yo quiero pedirle a cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Ustedes, amigos, familia, extienda su mano, por favor. Extienda su mano, vamos a bendecirlo. Si usted verdaderamente les ama, yo quiero que usted desate una palabra de bendición sobre este matrimonio ahora. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, Señor. Hoy, yo como ministro tuyo, Señor, presento, Señor, este matrimonio delante del trono de tu gracia. Este matrimonio para que esté sagrado y santo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo con toda bendición de lo alto. Y yo declaro, Señor, que todo lo que sus manos toquen sea prosperado. Y que se amen mutuamente, Señor, hasta que tú los llames a su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bautista Durán. Gracias. Ya lo llegué aquí, lo voy a
Gracias. Ay, don Cabo, por fin. Hola. Ay, bueno, cumpleaños, sería por 80, ¿verdad?
Yeah.